Gracias, Dani. Cambiamos el ámbito de la información. Le damos la bienvenida al profesor de la Facultad de Arquitectura y de la Carrera de Diseño Industrial, el profe Claudio Duca. Gracias por acompañarnos. Me encantó lo que vienen haciendo desde hace muchos años, esto de generar juguetes didácticos, que los alumnos generen estos juguetes y que después sean donados a escuelas municipales, ¿eh? Universidad, municipio, facultad, todos juntos por una causa tan linda. Tal cual. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por la invitación. Sí, es un proyecto que yo estoy continuando, que ha generado la arquitecta Filipa, la anterior titular de la materia, y con ese rol social que vos decís, de vincular la academia con la sociedad, es que nosotros estamos generando esta intención de conectar un trabajo integrador de los chicos de primer año con una realidad de un producto necesario, que en este objeto lúdico y didáctico siempre hace falta en los jardines. Así que por ese lado viene un poco la cuestión, ¿no? Y además de los actores, ¿no?, que son parte de esta propuesta, hay algo que atraviesa absolutamente todo el proyecto, que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Bien, sí, este año estuvimos dándole un poco ese enfoque. Primero, por una cuestión económica. Los estudiantes siempre están escasos de esos recursos, entonces preferimos recolectarlos de fábricas, incluso de la Escuela Municipal de Economía Circular, del Centro Verde de Telas. Entonces, los textiles y las maderas fueron los principales materiales que empleamos en la construcción, y en realidad es un trabajo de rediseño y de materialización. Los directivos de los jardines nos dan las inquietudes, las temáticas, por ejemplo, quieren enseñar educación vial, o ciencias ambientales, o simplemente a reciclar, y nuestros estudiantes buscan ejemplos de juguetes de ese estilo didáctico, y con la guía de los docentes en cada uno de los talleres van como concretando el proyecto y materializándolo a mano de una manera muy artesanal y muy básica para primer año, pero con resultados que por ahí quedan a la vista como interesantes, ¿no? Me imagino también la motivación de ese momento en el cual se entrega el juguete, el juego ya definido, ya listo, a los más pequeñitos en este caso. Sí, sí, es lo mejor de todo el proceso, ¿no es cierto? Cuando se encuentran los chicos y la fascinación, porque son muchos en realidad. Nuestros estudiantes son 400 en primer año, se juntan en grupos de a tres, y entonces tenemos un promedio de 250 juguetes que se distribuyen en 7 colegios, jardines municipales, ¿no? Y cuando llegan, las seños y los directivos de los colegios nos dan a nosotros el gusto de compartirnos un video y formamos parte a la distancia, pero vemos toda esa alegría y esa emoción, y la verdad que se siente uno muy satisfecho con el rol social ese, ¿no? Y en tu caso, como profesor, y transmitiéndole tu conocimiento, tu experiencia a los alumnos, también es importante que ya desde primer año los chicos sean conscientes de lo que pueden generar y el impacto posterior, ¿no?, en ese sentido. Tal cual. El rol del diseño es conectar una necesidad con un objeto material. En este caso, a su vez, si el material que usamos para construirlo viene de un segundo ciclo de vida, digamos, tiene un valor importante porque no es un residuo, sino se transforma de nuevo y tiene una segunda vida. Así que ni hablar del valor en ese sentido también, ¿no? Y qué importante lo que comentabas recién, ¿no? Estar atentos a la escucha, a lo que falta, y a partir de allí la universidad, el caso de arquitectura, que pueda responder a un tema tan importante para el aprendizaje de los chicos como son los juegos, los juguetes. Es rico eso, es rico sobre todo el momento en que las autoridades de la municipalidad se llegan a la facultad, nos cuentan la realidad sociocultural del lugar donde están insertas esas escuelas, la dificultad de obtener recursos didácticos comprados económicamente en el mercado. Entonces esto es un paliativo mínimo, artesanal, básico, pero ayuda y complementa el digamos, desarrollo cotidiano de la actividad de las seños y de los directivos. Bueno, muy bueno, profe, felicitaciones a usted, a quien inició con esta hermosa actividad, que continúe, y bueno, bien por los profes, bien por los alumnos de las escuelitas, de la facultad, bien por la MUNI, la universidad, todos los actores sociales tan importantes de Córdoba hacia un mismo camino, ¿no? De eso se trata. Quiero transmitir también el agradecimiento, ya que estamos a ustedes, por la invitación, y al equipo docente, al equipo de estudiantes y a la gente de la municipalidad que siempre nos acompaña y nos avala con esta locura que por ahí nos parecía al principio, pero que termina siendo algo interesante
y productivo al fin. Bueno, muchas gracias y a seguir con esta hermosa iniciativa. Felicitaciones a todos los actores involucrados. Hay más en la crónica y seguimos con vos.